En esta ocasión vamos a estar hablando del tema de proporcionalidad. ¿Qué significa eso de que tengo magnitudes proporcionales? Y también, ¿qué significa eso que esas magnitudes son directamente proporcionales e inversamente proporcional? Te voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos edificios y yo tengo una cantidad de personas definida, de obreros, ¿ok? Que van a hacer la construcción de este edificio. Ahora, este edificio, observa que por el dibujo le coloqué 6 pisos, mientras que este tiene 4 pisos. Te pregunto yo, a nivel de tiempo, mira que vamos a comparar tiempo y los pisos del edificio. Si tienes más pisos, ¿vas a tardar más o menos tiempo? Tardarías más tiempo, ¿cierto? Mientras más pisos tengas, la otra magnitud sube de manera proporcional porque una depende de la otra. Entonces, la proporcionalidad significa que hay una relación entre dos magnitudes, dos o más magnitudes. En este ejemplo, te estoy diciendo dos magnitudes. Mientras que una sube, obliga a que la otra se modifique de manera proporcional. Ahora, si te digo que tengo, en vez de 6 pisos, 4 pisos, la cantidad de pisos disminuye. ¿Qué sucede con el tiempo? ¿Aumenta o disminuye? Si la cantidad de pisos baja, si no tengo que hacer 6 pisos, sino 4 pisos nada más, me voy a tardar menos tiempo. Observa cómo hubo un movimiento proporcionalmente igual. Cuando una bajó, la otra bajó. A eso se le llama proporcionalidad directa. Cuando uno aumenta y hace que la otra magnitud se mueva en la misma, en el mismo sentido, en la misma dirección. Si una disminuye, hace que la otra disminuya también. A esa proporcionalidad es directa. Ahora, veamos un momento el ejemplo de que si yo tengo para este edificio, olvidémonos un segundo de este, para este edificio yo tengo 20 personas trabajando allí. Y yo te digo, esas 20 personas para construir este edificio se tardan 6 meses. ¿Qué sucede ahora si yo tengo el doble de personas? Si yo tengo más de 20 personas, ¿la cantidad de tiempo va a aumentar o la cantidad de tiempo va a disminuir? Exacto, si tengo más personas, el tiempo disminuye. Observa cómo el hecho de que una subiera, la otra bajó. Fue un movimiento inverso y a eso se le llama proporcionalidad inversa. Ahora, eso es un ejemplo de infinitas situaciones que se puedan presentar. Por ejemplo, yo tengo una tubería de agua de cierto radio por donde pasa un caudal. ¿Qué sucede si esa tubería disminuye? Si ahora tengo un radio menor, la cantidad de agua que puede pasar por allí disminuye. Entonces observa que el hecho de que aquí se pasara, en este caso, un tubo de cierto diámetro o cierto radio a uno más pequeño, el hecho de que bajara el diámetro, el caudal disminuyó. Yo normalmente aplico a las personas que le estoy haciendo una explicación de este tema en forma presencial, les voy haciendo este análisis con los movimientos. No es que cuando tú vayas a estar en un examen, cuando vayas a estar estudiando, vas a estar y que sube, baja, sube, baja. Ya esa es tu decisión. Pero es una manera en la que considero que la proporcionalidad queda engranada en nuestra mente. Si una sube y hace que la otra suba, o si baja y hace que la otra baja, si el movimiento es en el mismo sentido, a esa proporcionalidad es directa. Si es en sentido opuesto, a esa proporcionalidad es inversa. Es decir, si una sube y obliga a que baje, que fue el ejemplo de los obreros con el tiempo, o viceversa, ese movimiento inverso es al que le llamamos proporcionalidad inversa. En el siguiente video vamos a trabajar sobre la regla de 3 cuando se trata de proporcionalidades directas, la regla de 3 cuando se trata de proporcionalidades inversas, que son las reglas de 3 simples, y también vamos a trabajar con las reglas de 3 compuestas. No te lo pierdas, suscríbete, deja un comentario, dime qué te pareció. Nos vemos en el siguiente video. Hola, bienvenido a Epsilon.
el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.